están llegando a la casa de Dios, no se detengan, pasen aquí. Iglesia, ¿quién vive? Aleluya, levanta tu voz en alabanza. Gloria al Señor.
nadie. Juntos. Tu luz brillará, todos ven. No hay nadie como tú. Filipenses capítulo 2 dice: tu luz, que toda lengua y toda rodilla será y conocerá que Él es el Señor de señores. No hay nadie como tú. Levante las voces al Señor. Brillará, todos verán, no hay nadie como el Señor está inclinando su oído. Tu luz brilla, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brilla. Siga alabando, siga alabando. Siempre reinará.
por siempre. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó, y vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Dios resucitó. Las palmas, vamos, vamos con las palmas, ahora con los pies, vamos a celebrar los pies, celebrar a Cristo, celebrar, aleluya, celebrar a Cristo, celebrar. ¿Cuántos pueden correr de aquí para atrás? Vamos, sigan, celebrar a Cristo, celebrar, tres cosas a la misma vez, celebrar, celebrar con las palmas. Y con las voces, y con los pies, y todo el cuerpo. Otra vez, vamos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Porque resucitó. A ver una vez más. Celebrad a Cristo, celebrad. Vamos, iglesia, ¿por qué no sale de su asiento? Celebrad. Aleluya. Hermano Mateo todavía está ahí atrás. Levanta tu voz. Muerto, pues Él resucitó.
está muerto. Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto. Él resucitó. Mi Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. Mi Salvador está muerto. Pues Él resucitó.
Si hay alguien que ha llegado con una necesidad en esta mañana, tenga fe, hermano, pase al frente. Si usted necesita sanidad, ven acá a este lugar. Vamos a orar por usted. Si usted necesita liberación de algo, si usted ha batallado con algo en su vida en esta semana, yo le invito que la presencia de Dios está aquí. Vamos a orar por usted. Aleluya. Hay alguien que pueda venir y dejar todo lo que es de usted al Señor. Hay alguien que necesita sanidad. Alguien, levante su mano. Levante su mano. Si usted necesita sanidad, levante su mano. Aleluya. Nadie levante su mano solamente por levantarlas. Les estoy pidiendo algo en el Espíritu. Si hay alguien con necesidad en esta mañana, yo te invito a que vengas delante del Señor. Humíllate. Si hay alguien que tenga alguna carga, algún peso en su corazón, en su vida, pase al frente, levante sus manos. Yo creo que todos hemos estado batallando con algo en nuestras vidas. Aleluya. Sea grande o pequeño. Aleluya. La presencia del Señor está aquí para ministrar a su vida. No se trata de mí, no se trata de nadie más. La presencia de Dios está aquí para tu favor. Aleluya, aleluya. Yo le invito a que cada alma en este lugar levante sus manos al Señor. En su propio lugar, pídale al Señor lo que usted necesite. Él te está escuchando. Él te está escuchando. En un día como este, mucha gente estaba con duda. En un día como este, mucha gente estaba angustiada. En un día como este, mucha gente perdió su esperanza. Pero estoy aquí para decirte, así como en ese día no miraba la esperanza, hay un Cristo que resucitó. Hay un Cristo que está vivo. Y Él está presente en este lugar. Él está aquí. Solamente crea. Ten fe, mi hermano y hermana, ten fe, ten fe, ten fe. Eso es todo, ten fe en el Señor, ten fe. Siga alabando al Señor. Si usted siente ministrar por alguien, hágalo. Si usted tiene el Espíritu Santo, hágalo. Deje que el Espíritu de Dios te guíe. Aleluya, aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Una vez más. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte. Lift up your hands. Lift your voice. Tu poder. Tuya es toda la gloria.
más, dígale, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Señor, oramos en esta tarde, en esta mañana. Levante sus manos al Señor. Toda cadena, Señor, toda duda, Padre, en esta mañana, Señor, que sea rota en el nombre de Jesús. Que se desate, Señor, la fe en este lugar. Que se desate la fe. Oh, aleluya, aleluya. Que se active la fe en este lugar. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, Señor. Be still and know that I am God, says the Lord. Estad quietos y sepáis que yo soy el Señor, el que reina por los siglos de los siglos, el que era y el que es y el que ha de venir, el Alfa y el Omega, el Dios Todopoderoso. En su muslo está escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria, 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 gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Levanta tu mano, levanta tu voz en esta mañana. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Él venció la muerte, oh, aleluya. El enemigo pensó derrotarlo, el enemigo pensó que lo había matado, pensó que lo había destruido. Oh, pero gloria a Dios, al tercer día se levanta con poder, con autoridad, venciendo así a la muerte. Levanta tu voz, mi hermano. Levanta tu voz. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria, proclaman, resucitaste en madre. Y la iglesia canta en sus ojos, no mira a nadie a su alrededor, simplemente levanta tu voz en esta mañana, levanta tu voz, Él está aquí presente. Oh, gloria, 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 a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, aleluya. Santo, 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 tú eres santo.
Quizá no conozcas mucho de Dios ni sabes lo que está pasando. Pero el Señor quiere orar en tu vida. Quiere hacer algo en tu vida en esta mañana. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Él sabía que tú habías fallado. Él sabía de tu condición. Mas no mira tu condición, no mira tus pecados. Él quiere hacer un cambio en tu vida. Él quiere hacer un cambio en tu corazón. Oh, a ti sea la gloria, sea el honor, la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. No endurezcas más tu corazón. No endurezcas más tu corazón. Aleluya, aleluya. Qué bonito es estar en la presencia de nuestro Señor. Él está presente. Él está aquí, mi hermano. Levanta tu mano en esta mañana. Levanta tu mano. Cualquiera sea tu necesidad, cualquiera sea tu problema, quizá tú no lo has podido vencer, pero el que venció en la cruz del Calvario está aquí. Vamos a orar, Señor Jesús. Henos aquí, Señor, en esta mañana. Levantamos nuestras manos delante de ti, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres, Señor, el vencedor. Tú eres el que venció al mundo, el que venció la muerte. Tú eres el hacedor de maravillas. Tú eres el que trae cambio en las vidas. Tú eres el que liberta las almas. Tú eres el que rompe cadenas. Tú eres el que sana al enfermo. Tú eres el que llega en lo profundo de los corazones. Tú eres el que sana las heridas de cada corazón. Eres tú, Señor. Toma ahora, Señor, el control de toda circunstancia, de cada vida, de cada alma que está presente, que levanta su mano delante de ti, Señor. Glorifica tu nombre. Que haya, Señor, libertad en esta mañana. Que haya liberación, sanidades, Señor, aleluya. Tú eres, Señor, grande y poderoso. Para ti no existen imposibles. Todo tú lo puedes hacer para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y Señor y Salvador, ¡gloria! La muerte venciste, el verbo.
gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, aleluya, por tu presencia. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, por las obras que tú has hecho, Señor, en cada vida, en cada alma presente. Gracias, Señor, de antemano. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Qué bonito es estar en la presencia de Dios. Oh, aleluya. Prefiero estar un día en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos. Que lo que encontramos aquí no se encuentra allá afuera, no lo ofrece el mundo. Es algo que no se puede explicar, que solamente Dios lo pone en nuestros corazones. Aleluya, no se pierda ese gozo, gloria a Dios. Vamos a pasar con nuestros ujieres en esta mañana. Vamos a dar con agradecimiento a nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido del Señor? Gloria a Dios. Todos hemos recibido del Señor todos los días. Aleluya. Siempre recibimos. En todo tiempo, en todo momento. Gloria a Dios. Vamos a orar una vez más por nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a darle al Señor de lo que nos ha dado. Gloria a Dios. Le pido que se ponga de pie conmigo una vez más. Vamos a llevar esta ofrenda delante del Señor con agradecimiento, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, una vez más, Señor, heme aquí, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú tienes cuidado de cada uno, Señor, de nosotros, de tus hijos, de tus siervos, Señor. No nos has abandonado, no nos has dejado, Señor. Siempre, siempre, Señor, estás presente en nuestras vidas, en nuestro caminar. Has cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hogares, Señor. ¿Cómo pagar todo eso, Señor? Oh, Padre, no tiene precio, Señor, si todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Nada es nuestro, Señor. Simplemente en esta mañana queremos darte con agradecimiento de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice al que no va a poder dar para que pueda dar para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Quiero mencionarle rápidamente, si usted no trae efectivo, usted puede ofrendar por el código de barra de la iglesia. Gloria a Dios. Usted puede tomarle una foto, ese código de barra, y lo lleva directamente al link donde usted puede dar, diezmar, gloria a Dios, para la gloria del Señor también. Aleluya. Usted puede también dar por medio de tarjeta allá en la parte de atrás. Gloria a Dios. Puede ofrendar y diezmar también por medio de su tarjeta de débito. Gloria a Dios, para que no salga sin la bendición del Señor. Aleluya. Anuncios regulares están en el boletín, pero tenemos dos anuncios especiales. Gloria a Dios. Todos digan conmigo: sábado 15 de abril. Gloria a Dios. Sábado 15 de abril tenemos actividad de niños a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La actividad de niños va a ser aquí en la iglesia. Así que todos los padres traigan a sus hijos, amén, para que se gocen y aprendan también de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Abril 21 y 23. 21 es un viernes, nuestro aniversario. Todos digan aniversario. Gloria a Dios.
nuestro aniversario. Desde el viernes tenemos servicio. Gloria a Dios. Aparte de estas fechas, no se comprometa, comprométase aquí para estar aquí. Gloria a Dios, que el Señor va a hacer cosas grandes, va a obrar en su vida, va a ser de bendición. Así que todos estamos invitados. 21 al 23 de abril vamos a tener el reverendo Edwin González, pastor Edwin González de Mérida, Yucatán, que va a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a pasar con nuestro pastor en esta mañana, que va a traer la palabra del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a recibir así a nuestro pastor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos sintieron una presencia poderosa del Señor? Gloria a Dios. Qué bello, qué poderoso. Amén. Y vamos a seguir en ese espíritu. En lo que pasamos a la palabra del Señor. Pero antes, póngase de pie, salude a dos o tres hermanos alrededor. Los niños y adolescentes pueden salir a sus clases. Gracias a los maestros, amén. Y todos los demás nos quedamos aquí para compartir la palabra del Señor. Amén, amén. Quiero dar la bienvenida si usted está aquí por primera vez. Amén, muy bienvenido entre nosotros, estamos contentos. Amén, y si usted es uno de los regulares también, bienvenido en esta mañana, amén. Diga conmigo, yo soy bienvenido. Amén, gloria a Dios. Así que gracias por estar aquí en este día. Amén, puede, después que los muchachos salgan, los niños pueden sentarse. Amén, gloria a Dios. Este es un domingo muy especial porque celebramos la resurrección del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse todos, gracias, gracias. Y una de las preguntas, quizás el tópico de este mensaje es algo diferente, es algo, amén, que nos provoca un pensamiento o una pregunta. Y esa pregunta es, ¿dónde está Jesús? Amén. ¿Dónde está Jesús? En los días del Señor Jesús, muchos buscaban a Jesús. Amén. Es más, aún antes que Jesús naciera, había personas que lo estaban buscando. Y vemos que la Biblia nos enseña que Herodes estaba buscando a Jesús, pero no lo estaba buscando para adorarle, sino que lo estaba buscando para matarlo. Amén. Aún antes que Jesús naciera, había personas que estaban buscando a Jesús. Por una razón o por otra razón. Cuando Él nació, vemos que la Biblia nos dice acerca de pastores, que llegó un coro de ángeles, llegaron ángeles donde estaban y los pastores salieron y dijeron, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Jesús provocaba la curiosidad, el interés de muchas personas, amén, y iban a buscarlo por diferentes razones. Los padres de Jesús una vez lo perdieron. Amén. Fueron a la fiesta. Jesús se quedó en Jerusalén. Los padres se fueron en camino a la casa. Y dos o tres días se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, no estaba con la familia, no estaba con el cortejo de personas. Y regresaron a buscarle. Amén. La Biblia nos dice de unos griegos que llegaron a una de las fiestas, se acercaron a Felipe y le dijeron: queremos ver a Jesús. En esta mañana, quizás espero que hayas venido para buscar a Jesús. La pregunta es, ¿para qué quieres buscar a Jesús? Amén. Yo sé que no es un mensaje todavía de resurrección, pero ahí vamos a llegar en un momento. Amén. ¿Cuántos quieren buscar a Jesús? ¿Cuántos quieren encontrarle? Aleluya. Un hombre que se llamaba Zaqueo, era un hombre pequeño, quería ver a Jesús, y se subió sobre un árbol sicómoro para verlo por curiosidad nada más, para ver cómo era Jesús, cómo lucía Jesús. Y vemos que dos ciegos escuchaban que Jesús iba a llegar cerca de allí y comenzaron a gritar: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, porque querían recibir sanidad. Gloria a Dios. Jesús siempre provocaba ese interés, ese deseo de hombres y mujeres de buscarlos. Algunos por una buena razón, otros por razones no tan buenas. Y en esta mañana hemos llegado a un lugar también para buscar a Jesús. ¿Cuántos han llegado para buscar a Jesús?
Gloria a Dios, a alguien que vive, no a alguien que está muerto. Gloria a Dios. Muchos ponen a Jesús en la cruz y tienen un crucifijo, y de esa manera recuerdan que Jesús fue crucificado. Pero yo estoy contento en esta mañana que Jesús no está en la cruz. Aleluya. Él no sigue crucificado. Gloria a Dios. Él descendió de la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. El Cristo que yo predico no está crucificado. Gloria a Dios. Pero fue sepultado. Amén. Fue puesto en una tumba. Pero sabemos también que al tercer día resucitó. Aleluya. Así que el Cristo que predicamos no está en la cruz y no está en la tumba. Aleluya. Pero está en tu corazón si tú lo buscas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Un grupo de mujeres, dice la Biblia, que el domingo temprano por la mañana fueron a la tumba para endecharlo, para llorarlo, para preparar su cuerpo. Y cuando llegaron a la tumba, dice que encontraron algo muy especial. Quiero darle énfasis en esta predicación, porque dice que temprano por la mañana hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos se han preguntado por qué el ángel quitó la piedra? ¿Por qué se removió la piedra? Quizás algunos han pensado para que Jesús saliera. No, Jesús ya había salido. Gloria a Dios. Jesús ya había salido de la tumba. El que tuvo poder para resucitar no necesitaba que alguien le quitara la piedra para salir de la tumba. La tumba ya estaba vacía. Aleluya. Pero el ángel quitó la tumba para que María y las otras mujeres pudieran ver que dentro de la tumba no estaba Jesús. Aleluya. Que la tumba estaba vacía. El ángel le dijo: vengan y miren para que vean que Jesús no está en esta tumba. Gloria a Dios. Y en esta mañana yo he venido a predicar como ese ángel. Quiero quitar la piedra para que tú te des cuenta que la tumba está vacía, que Jesús no está muerto, que Jesús vive. Aleluya. No he venido a predicar a un Cristo pequeño, sino he venido a predicar a un Cristo grande, un Cristo de poder, un Cristo que vive, un Cristo que hace lo imposible. Abre tu corazón para que tú puedas ver que Él está aquí en esta mañana. Gloria al Señor, aleluya. Muchos buscan a Jesús, pero ¿por qué le buscan? Vemos que los discípulos anteriormente, llegó el momento en que Jesús predicó un mensaje fuerte. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que muchos lo dejaron. Gloria a Dios. Como quizás con la iglesia se predica un mensaje fuerte y muchos dicen: no voy a esa iglesia más, voy a otra iglesia donde me predique más bonito. Aleluya. Y Jesús predicó algo fuerte, muchos se fueron, y Jesús se viró a los discípulos para decirle: por favor, quédese conmigo. ¿Dijo eso Jesús? No dijo eso. Le dijo a ellos: ¿ustedes quieren irse también? Aleluya. Jesús dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Aleluya. Para decir: si quieren irse, váyanse. Y Pedro dijo: no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Oh, gloria a Dios. Qué bueno que tenemos a un Cristo resucitado que tiene palabras de vida eterna, palabras de poder. Alaba al hermano, alaba a tu Dios, dale la gloria. Abre tu corazón para que tú puedas recibir algo de ese Cristo que tiene poder. Gloria a Dios, aleluya. Así que vemos que los discípulos siguieron con el Señor Jesús. ¿Para qué buscas tú a Jesús? Amén. ¿Para qué buscas? ¿Quieres que te dé algo? ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Le buscas por curiosidad? A ver qué va a pasar en el servicio en esta mañana. ¿O le buscas para adorarle? ¿Le buscas para seguirle? Aleluya. ¿Para qué tú buscas a Jesús en esta mañana? Yo he venido para adorarle. Yo he venido para seguirle. Yo he venido para darle a ese Cristo espacio en mi corazón para que pueda tomar toda mi vida.
vida. Algunos en esta mañana han cerrado su corazón y Jesús no puede entrar porque no le das espacio. Gloria a Dios, vamos a abrir nuestro corazón en esta mañana para que Jesús pueda entrar en mi vida. Aleluya. La tumba está vacía, la cruz está vacía, pero mi corazón no está vacía. Aleluya, vacío, porque ese Cristo que murió y ese Cristo que resucitó, lo siento en mi corazón, lo siento en mi alma. Aleluya. Oh, me da gozo, me da alegría. Muchos se han gozado en esta mañana y han alabado porque ese Cristo está vivo y ese Cristo está en ti si tú le alabas, y ese Cristo tiene poder. Aleluya. Ponte de pie y alaba al Señor. Ponte de pie y dale la gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Aleluya. Él quiere esa alabanza. Él quiere que tú le alabes. Gloria. Aleluya. Quiero decirte algo, puedes sentarte. La cruz está vacía. La tumba está vacía. El templo está vacío. Gloria a Dios. Cuando nosotros salimos de este edificio, aleluya, Jesucito no se queda aquí todo triste. Ay, deja ver cuando vienen a verme otra vez. Aleluya. Cuando nosotros salimos de aquí, Jesús no está aquí. Aleluya. Él no vive en un templo. Él no vive en un edificio. Aleluya. Pero nosotros somos el edificio donde Cristo vive. Aleluya. Él vive en mí. Él vive en ti. Oh, gloria sea su nombre. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. ¿Cuántos saben que Cristo vive en ti? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? De verdad, aleluya. Y por eso tú le alabas. Por eso tú corres. Por eso tú brincas, aleluya. Porque tienes algo por dentro que es más grande que lo que hay allá afuera en el mundo. Ojalá que alguien le alabara en esta mañana. Oh, yo sé que todavía le podemos alabar más. Yo sé que todavía le podemos exaltar más. Oh, más gloria, más poder, más alabanza. Aleluya, porque hay un Cristo que vive. Gloria, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria, Señor. Puedes sentarte. Dice Romanos 8, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice en 1 Corintios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El único lugar donde Jesucristo está es en corazones de almas que le buscan. Es en corazones de hombres y mujeres que le dicen: sí, Señor, quiero que tú estés en mí. Quiero que tú vivas en mí. Aleluya. Y cuando nos reunimos en un lugar como este para alabarle, para adorarle, Jesucristo está aquí porque Él está en mí y Él está en ti y Él está en todo. Toda persona que le adora, toda persona que le exalta, aleluya, por eso Él está aquí en esta mañana. Gloria a Dios, porque has venido a buscarlo. Has venido por curiosidad, has venido porque necesitas algo, has venido por muchas razones, aleluya. No importa por qué has venido, si lo has venido a buscar, porque Él está dispuesto a tomar posesión de tu vida. Gloria a Dios. Muchos buscan a Jesús por allá en algún lugar, por aquí en otro lugar. ¿Dónde está Jesús? Aleluya. Cuando la realidad es que Él está tan cerca de ti.
Jesús dijo en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Jesús está a la puerta de tu corazón. No permitas que ninguna circunstancia o ninguna persona o ningún sentimiento, aleluya, te impida de abrir tu puerta para que Jesús entre a tu vida. Gloria a Dios. Si Jesús está dentro de ti, tú lo sabes. Si su presencia está en ti, tú vas a sentirlo. Gloria a Dios. Pero si está ausente de ti en esta mañana, no tienes que salir como llegaste. Aleluya. He aquí, Él está tocando la puerta de tu vida. Él está tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres tu vida, Él va a entrar en ti. Él va a entrar en tu corazón y vas a estar con Él. Y vas a conocer su gloria y su poder. Gloria, Señor, aleluya. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía hay un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Quiero decir algo en esta mañana: hay muchas religiones. Aleluya, muchas religiones. Han habido muchos grandes líderes que han comenzado religiones, pero de ninguno de ellos se ha dicho que murió y resucitó. Aleluya. Al contrario, tú puedes ir hoy y allí adorar, si crees en eso, adorar en la tumba de Mahoma, en la ciudad de Meca. Ahí están los huesos de Mahoma. Amén. Puestos. Tú puedes ir a adorar en la India, donde están los huesos de Siddhartha Gautama, el Buda. Y tú puedes llegar, mira, aquí está enterrado el Buda. Aleluya. Y puedes ir a diferentes religiones y ese líder, ese profeta, allí está enterrado, pero de ninguno de ellos se dice que resucitó. Solamente hay uno que la historia dice que resucitó, y ese uno es Jesús. Por eso Él vive, por eso Él tiene poder, porque murió, pero resucitó, conquistó la muerte. Gloria, Señor. Y si piensas, dice, bueno, ¿cómo se conoce eso? ¿Cómo se puede probar? La prueba más fácil es esta. Amén. Había un grupo de hombres desanimados, entristecidos, los discípulos de Jesús que le vieron morir. El más importante de ellos, llamado Pedro, hasta le negó tres veces. El cristianismo se había terminado. Jesús murió, qué triste. Pero algo pasó en la vida de esos hombres y de aquellas mujeres. Algo sucedió que al ratito se levantaron con más ánimo, con más fe, diciendo: Jesús resucitó, Jesús vive, lo he visto, aleluya. Y esa es la prueba que tenemos más grande, que Jesús vive. Gloria a Dios, en esta mañana sentimos su espíritu. En esta mañana su presencia está en este lugar. Tenemos a un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo grande, un Cristo de victoria. Aleluya, el Dios del imposible está en este lugar. Aleluya, yo estoy contento que yo le conozco. Aleluya, en medio de pruebas, en medio de tristezas, en medio de tribulaciones, en medio de circunstancias, hay alguien que está en mi corazón que me da fuerza, hay alguien que me da ánimo, hay alguien que me ayuda, y ese es el Cristo, aleluya, que está vivo, el Señor Jesús. Aleluya, este es un evangelio de poder. Este no es un evangelio nada más que de ideas o de palabras. Es un evangelio de poder, de un Jesucristo que murió, resucitó y vive, y está en este lugar dispuesto a entrar en todo corazón que dice: sí, Señor Jesús, aquí estoy, Señor, entra conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Qué mensaje tan precioso. Qué mensaje tan maravilloso. Aleluya. Tanto más que podíamos decir. Pero lo más importante es que tú le adores un momento más en esta mañana. Aleluya.
No permitas que nada ni nadie te aparte de ese Jesús. Aleluya. No hay persona, no hay problema, no hay circunstancia, no hay enfermedad que nos separa del amor de Dios. Aleluya. No hay nada ni nadie que me puede separar de ese Jesucristo tan maravilloso, tan poderoso, tan grande. Aleluya, que tiene tanto poder. Ponte de pie y adórale un momento más. Aleluya, te invitamos a que pases al frente para adorarle. Gloria a Dios, para buscar de Él en esta mañana. La tumba está vacía, la cruz está vacía, pero mi corazón está lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios. He sentido su presencia. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? Vamos a adorarle un momento más con todo el corazón. Levanta tus manos y adóralo. Aleluya, aleluya. Dios se lo es imposible. Sí, Señor. Adorado. Aleluya. Tuya es toda la gloria, tuya toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Adórala a Él por un momento más. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo. Oh, cuántos saben que Él tiene todo el poder. Aleluya. Soberano. ¿Cuántos le buscan en esta mañana? ¿Cuántos quieren sentir ese poder? Ser llenos de su presencia. Pudo detener su poder para vencer. Jesucristo, oh sí, Señor, yo te adoro, mi Dios. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Ni la muerte pudo detener tu poder. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Te adoramos. Eres invencible. Soberano. Tuya es toda la gloria. Sí, Señor. Tuya es toda la gloria. Aleluya. Tuyo es todo el honor. Eso es, adóralo. Gloria, gloria. El victorioso vive en mí. Sí, aleluya. Adóralo allí en los asientos. Alaba al Señor. Aleluya. Gloria, gloria. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermano, escúchame. Este mensaje corto, pero poderoso para tu vida, aleluya. Si tú quieres a Jesús, si tú quieres que Él llene tu vida, abre tu corazón, alábale, aleluya. Levanta tus manos y adórale, porque ese Cristo está aquí. Ese Cristo tiene poder. Él está listo para ayudarte si tú se lo pides. Gracias, Señor, aleluya. El Cristo que yo predico ha resucitado.
Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Gloria a Dios, el apóstol Pablo dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hablando de la resurrección del Señor Jesús en 1 de Corintios capítulo 15. Aleluya, la muerte no lo pudo detener a Él. Por eso predicamos en esta mañana a un Cristo vivo, un Cristo de poder. Aleluya, alábalo hermano, con gozo, con alegría. Aleluya. Yeah. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Alábenlo, alábenlo al Cristo de la gloria. 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 El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Alábenlo, alábenlo al Cristo de la gloria. Alábenlo, alábenlo. Alábenlo, alábenlo al Cristo de la gloria. Alábenlo, alábenlo al Cristo de la gloria. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Gloria, gloria. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Al Cristo de la gloria, alábenlo, alábenlo, 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 al Cristo de la gloria. En el Salmo 22, la Biblia me lo dice. En el Salmo 22, la Biblia me lo dice. Que Él habita en la alabanza. En su alabanza Él habita. Él habita en la alabanza. En su alabanza Él habita. En el Salmo 22, la Biblia me lo dice. En el Salmo 22, la Biblia me lo dice. Él habita en la alabanza. En alabanza la vida. Él habita en la alabanza. En alabanza la vida. Y si le hablas de cosas. Y si le alabas de cosas.
gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nos hemos gozado en la presencia del Señor. Amén, vamos a llevar esta palabra a nuestros corazones. Tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Cristo vivo, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar para terminar en esta tarde. Si usted está aquí por primera vez, queremos conocerlo, no se vaya. Gloria a Dios, allá los sugieres lo van a estar llevando una, por un lado, por ahí en la parte de atrás. Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por visitarnos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por bendecirnos en esta tarde. Señor, vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Acompaña a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Dios. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Hemos terminado, salúdense. Gloria a Dios, que vaya la paz de Cristo.